El tratamiento con plasma de pacientes que han superado el coronavirus se ha convertido hasta ahora en el tratamiento más efectivo frente al coronavirus, realmente con resultados que han sido sorprendentes, si bien todavía se encuentra este tratamiento en una fase experimental de prueba. Pero sí, reiteramos, en los casos en los que se ha aplicado el tratamiento con plasma, se ha logrado recuperar a pacientes que estaban atravesando etapas críticas por el impacto del coronavirus. En la provincia de Córdoba tiene adelante un programa para realizar este tipo de tratamientos y ahora desde la legislatura están impulsando un proyecto para que se promueva y se incentive la donación del plasma de pacientes recuperados en la provincia de Córdoba para garantizar que en los casos que sea necesario haya plasma para tratar a los pacientes que se encuentren en etapas críticas. Estamos en contacto con el legislador provincial de Córdoba Cambia, con el legislador Juan Jure, para conocer detalles de esta iniciativa. Legislador, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal, Martín? Buen día. Bueno, gracias por su tiempo. Usted es el autor de este proyecto que ha ingresado en la unicameral de la provincia de Córdoba y que busca incentivar la donación del plasma. Sí, hemos hecho la presentación de un proyecto que tiende a la generación de un programa para la promoción de la donación de plasma sanguíneo para aquellos pacientes, digamos, para la donación en aquellos pacientes que han padecido el COVID. Es un recurso que es muy exiguo, entonces nosotros creemos que a partir de la promoción, de la difusión y de una política por parte del gobierno de la provincia de Córdoba que intente incentivar este acto que en definitiva es solidario, permitirá en este tiempo y hasta que se encuentre la tan ansiada vacuna que prevenga o que cure la enfermedad, poder llevar adelante los tratamientos que sean necesarios a través de esta metodología que, como bien vos lo decías al principio, es la que mayores resultados ha obtenido no solo aquí en nuestro país, sino también en distintas latitudes del mundo. Bueno, el objetivo fundamental, Martín, del proyecto tiende, por un lado, a la concientización de la población a través de distintas campañas masivas por medio de los distintos medios y, por el otro lado, la capacitación a los equipos de salud sobre el procedimiento que se debe llevar adelante para la donación. Bueno, ¿y cuál es la realidad hoy en la provincia? Porque hay hospitales y hay equipos que ya se han destinado para esta situación, ¿no? Para la extracción del plasma y después la transfusión a los pacientes. ¿Pero qué está pasando en Córdoba? Bueno, en Córdoba nosotros lo que estamos procurando con este proyecto es priorizar a través del área que corresponde, por supuesto, que es el Ministerio de Salud, esta práctica que, como te decía, debe ser voluntaria por parte de aquellos que han padecido, inclusive no todos quienes han padecido la enfermedad pueden ser donantes. De hecho, aproximadamente un 20% pueden ser donantes, con la buena noticia de que cada enfermo o cada curado que dona su plasma puede atender la necesidad de 3 enfermos. Nosotros, como está planteado en el proyecto, que por el principio decía que yo era el autor, en todo caso, yo he sido el que ha presentado el proyecto. Esto es producto de un trabajo realizado y llevado adelante con distintas organizaciones, inclusive con científicos de la Universidad Nacional de Córdoba, uh-huh, y mirando experiencias ya que se vienen desarrollando en el país, no solo en este caso a partir de la pandemia, sino en experiencias anteriores en función de la donación de plasma, ¿no? Bueno, cuando hablamos estamos esperando que ojalá esto ha ingresado a la Comisión de Salud de la unicameral, ojalá que podamos encontrar no solo el acompañamiento, sino inclusive el enriquecimiento y la mejora del proyecto por parte del oficialismo, que tiene una marcada mayoría y que en definitiva son quienes determinan
si un proyecto puede obtener su sanción para ponerse en práctica o no. Ojalá que en este caso podamos encontrar el acompañamiento por parte del Bien, oficialismo de la provincia. por último, legislador, un tema sustancial que en otros lugares del país ha generado controversia porque iniciativas similares que se han presentado en legislaturas provinciales incluían, por ejemplo, algún tipo de retribución a aquellos pacientes que donaban el plasma. Aquí en Córdoba no habría una retribución monetaria, ¿no? No, nosotros no lo hemos planteado con una retribución monetaria porque además creemos que fundamentalmente esto se asienta en la responsabilidad y en la solidaridad. Sí hemos contemplado algunas cuestiones que creo en el marco del proyecto terminan siendo un detalle, pero que sí tienen que ver con el reconocimiento a quienes accedan a formar parte del programa, que contempla las inasistencias en sus lugares de trabajo, el no perder el presentismo y hasta te Bien. diría el reconocimiento a partir de la provincia en la consideración de vecino solidario. Pero vuelvo a decirte, esto es un detalle en un proyecto que creemos que tiene una importancia en este tiempo, que ojalá podamos tratarlo con la mayor celeridad y sancionarlo para poderlo poner en práctica y que se afianza en un concepto fundamental para estos tiempos que tiene que ver con la solidaridad. Así es. Legislador, gracias por su tiempo. No, muchas gracias Martín, un saludo y aprovecho para saludarla a Vanina. Muy bien. Hasta luego.